Good evening, Ana Lucía. Good Good evening, evening. Ari. Good evening. Good evening, Marta. Good evening, teacher. Good evening, Samuel. Good evening, Ana Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. Good evening, teacher. Okay. Today, ¿cómo están todos? Fine. Okay. Okay. Hi, Irma Martinez. Hope you have had a good day today. Hope you have had a good day today. Hi, Monica, Maria, Perez. Good evening, teacher. Good evening, Kevin. Nice talking to you. Thank you. I am fine. All right. Good. Good for you and for us too. All right. Okay, today we are going to start chapter 3. And we have done chapter 2 and chapter 1. Chapter 3 is like a combination of the two chapters. El capítulo 3 es como una combinación de los tres capítulos que hemos visto. Es parte o sea, uno es la base para el otro y así va. En la primera aprendimos a simple present, the structure. En el segundo aprendimos las questions, WH questions. ¿Se acuerdan que los WH questions son information questions? Son preguntas que nos van a dar un pedazo de información, piece of information, parte de la información. Y dentro de esas information questions tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos la object question y la subject question, que la vamos a ver hoy. Ok, entonces la clase va a estar muy buena. Tenemos ese tipo. En este chapter, we are going to describe the different departments in your workplace and what you do. Vamos a describir las diferentes, diferentes departamentos en el trabajo suyo. Por ejemplo, el departamento de finance, accounting department, human resources department, marketing department. Vamos a ver los diferentes partes de una compañía y qué es lo que ellos hacen. También we are going to be asking questions about someone else's duties at the workplace. Duties son las actividades que nosotros hacemos en el trabajo. Se llaman duties. Yeah. And también we are going to be able to ask for and say the time of activities at your workplace. And as well, we are going to be able to tell the different people the specific time and dates of activities that you guys do in your workplace. So we have a lot of work to do today, but it's going to be easy. It's going to be fun, okay? And tenemos, let's see. Tenemos Irma, Carlos, Wilmar, René, Wilmar, Kevin, Reinaldo, Samuel, y María Epifania. Les voy a pedir por favor que prendamos nuestras cámaras, porque si usted no tiene la cámara prendida, INSAFOR hace auditorías y esa es parte de sus auditorías. Si ven que tienen la cámara apagada, van a pensar que no están y les pone falta. Entonces, a veces yo estoy hablando y no sé si están ahí o no están. Entonces, por favor, si van a ir a hacer algo, dejen la cámara encendida y yo sé, o me dice el teacher, voy a ir al baño o alguna cosa, para que si INSAFOR pase una auditoría, sabe que ahí está usted, ¿ya? Entonces, al menos que usted esté en el trabajo y me diga, teacher, ahorita yo no puedo estar con usted porque estoy en el trabajo, estoy en una reunión bien importante. Entonces,
es entendible, ¿verdad? Pero si está en la casa, por favor, prenda su cámara para que lo podamos ver, ¿ok? Kevin Eduardo, Carlos Elías, Wilmar y Henry Omar. Porque a veces cuando yo estoy pidiendo que participen en la clase, yo no, cuando tengo la, estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver a todos. Veo solo 4 personas ahí y esas 4 son las que, y yo cuando le hago scroll up a la página, veo de 4 en 4. Entonces no sé quién están ahí y quién no están. Así es que si no los llamo es porque tal vez no los veo que están ahí, solo veo los que tenían la cámara encendida y por eso es que a veces no los he llamado. No. ¿Ah? Dígame qué. Es que yo estoy en la laptop y estoy desde el teléfono porque mi laptop no puede, mi teléfono no puede proyectar la cámara, no sé sí. Por qué tiene un error, entonces yo me conecto doble. Sí. Solo estoy en imagen y en la otra estoy el audio, sí. Ajá. Exacto. Sí, ahí va, disculpa. No, tranquilo, es entendible, ¿verdad? Pero sí, yo siempre lo veo que está ahí. Yo me quiero disculpar con los que tal vez no leen o no participan, pero no es porque no quiera yo ponerlos, sino es que no los veo. Y si no los veo, no los puedo llamar, porque cuando estamos compartiendo pantalla. Y si usted nos está ahí y yo no lo llamo, por favor, teacher, yo no he participado, porque es importante que participe. Es importante, porque acuérdense que aquí la única forma de aprender es participar. Algunos de ustedes ya se han dado cuenta que se ve fácil, pero ya cuando lo estamos nosotros haciendo, ya bien se siente la diferencia, se siente bien difícil. Así es que les pido por favor que me avisen, si no los he llamado para que participen, ¿ok? A los que no he llamado, ay, disculpen. Vamos a tratar de que todos participemos en la clase, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto, de las estructuras? Hoy vamos a ver algo más acerca de las WH questions. Sí, María Epifania, dígame. Yo no había encendido la cámara, teacher, porque venía por cárcel de mujeres y ahí no me da la señal. Sí, está bien. Gracias, María Epifania. Gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a ver las WH questions, que esas son 2 tipos de preguntas para que usted las reconozca cuando esté requiriendo información. Por ejemplo, hablamos de las, no sé si se acuerdan que las WH words, ¿cuáles eran las WH words que vimos? Why. Yes. Where. Why, yes. Why. Where. Where, sí. Who. Who, correcto, sí. What. What, uh-huh, what, which, yes. What's it? No, esa no es. No. Esa, why, where, who, what, which. Y para tiempo, ¿cómo hacemos? Para el tiempo. When, yes, when. Uh-huh. When, esa es para tiempo. Por ejemplo, Carlos Enrique, ¿qué es su trabajo? I am process analyst. Okay. Entonces vamos a decir que Carlos processes analyst. Carlos, process analyst. ¿Qué es lo que procesa o qué es lo que analiza? Los procesos de todas las áreas, pero ¿qué es lo que analiza? ¿Qué es lo que procesa? Yo veo en sí un proceso, luego lo documento y analizo las mejoras al proceso, la mejora continua. Ok, las mejoras continuas. Entonces eso, Carlos analyzes the improvements of process. See? Of processes.
processes. Out processes. Algo así, ¿verdad? Eso es lo que hace, o sea, usted analiza los, usted analiza los avances de los procesos, ¿algo así? Correcto, teacher. Ok, entonces tenemos esta oración. Para saber nosotros, porque vamos a aprender, we are going to be learning about the object. Okay, for example, we are going to be talking about the object questions and subject questions. We are going to be talking about both questions. Para eso necesitamos saber nosotros saber qué son objects y subjects. Sí, un object es un objeto, ¿verdad? Cualquier cosa. Sí, por ejemplo, un car sería un object. Sí, una house sería un object. Y el subject sería una person, ¿sí? Solamente eso. Y entonces el subject equals to a person. An object y un object equals to a thing. O sea, un thing, una cosa, ¿verdad? Puede ser una cosa, un carro o un pensamiento o algo. Ese sería un object. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver en esta oración que tenemos. Carlos analyzes the improvements of processes. Vamos a ver si podemos nosotros identificar aquí cuál es el object. El proceso. Sería proceso. Ok, el object sería el proceso, ¿verdad? Carlos analyzes the improvements of the process. Entonces, la mejora del proceso, eso es lo que es lo que Carlos analiza. El improvement, la mejora de ese proceso. Él no analiza el proceso, sino que la mejora del proceso. No sé si estoy equivocado, Carlos. Correcto, dice. Correcto. Ok, entonces el proceso, ese sería el object, ¿verdad? El improvement sería el object. ¿Y cuál sería el subject? Carlos. Entonces este sería el subject. Muy bien. Ahora, ya que sabemos eso, podemos identificar eso, vamos nosotros a crear nuestras preguntas. Y van a entender que es una subject question y una object question. En este caso, diríamos, who analyzes the improvement of the process? Yeah? Who analyzes the improvement of the price of the process? Carlos. Entonces, ¿esta qué es? ¿Es una object question o una subject question? Subject question. Subject, very good, excelente. ¿Vemos eso todos o solo un compañero lo puede ver? ¿O todos lo podemos ver? Teacher, pero analyze se ha equivocado allí. En vez de I. Sí, sí. Analyze, yes. Uh-huh. Yeah. Es que si se fija, se me cerró, ¿ve? Entonces ya no lo puedo corregir. Entonces, yeah, who analyzes the improvement of process? Carlos, ¿verdad? Entonces esa sería una subject question. Ahora lo vamos a hacer object question. ¿Cómo la hiciéramos object question? Agregamos la what Carlos
analyzes. 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 What Carlos analyzes. Y le ponemos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? The improvement of the process. Entonces, eso es una object question. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Entonces, vamos a poner nuestra definición, ¿ya? Ahora que ya lo entendimos, ya lo vimos, vamos a poner nuestra definición. Y vamos a ver si entendemos la definición que vamos a hacer nosotros. Entonces, yes, hello. No apuntamos. No, no lo apuntamos. La control Z, teacher. Sí, teacher. Control Z. ¿Qué es control Z? Es para devolver eso. ¿Otra vez, ajá, teacher? ¿Otra vez? Sí. Eso, ay, teacher. Thanks. Merari no nos va a dar comida, Merari. No sea malita. Sí. Ya nos dio, ya me dio hambre a mí, ya vamos a tomar el break mejor. Vine bien tarde a trabajar. Oh my goodness, I'm sorry to hear that. Lo siento, oír eso. Pero, ¿y qué va a hacer con tanto dinero? Sí, porque salió tarde, no te voy a pagar más. Pues sí, entre pues más no. Trabajo, menos dinero. Son unas extras, dice. Sí, yeah. Overtime. Eso se llama overtime. Overtime. No, el tráfico, la verdad. Tengo que pasar todos los tráficos. Vivo de punta a punta de mi trabajo. ¿Oh, sí? Uh-huh. Esa es una canción de punta a punta. Nada, pues. ¿Sí? Sí, la de Álvaro Torres, de punta a punta. Ok, hoy sí lo puedo borrar. Sí. Ok. Sí, gracias a Dios que no son las clases presenciales. Imagínate cómo hubiera ido. ¡Ay, no! No. Sí, cómo hubiera ido. Gracias a Dios que estamos lejos. Ok, entonces, ya que vimos cómo trabaja la object en subject question, vamos a preguntar qué son las information questions. Entonces, what are information question. What are information questions? Entonces le vamos a poner que es a question. Question, yes, that the answer is a piece of information. Teacher, en español, what are information question? Sí. Sería. ¿Qué son preguntas informativas? Informativas, okay. Informativa, ¿qué son preguntas? Es que todavía me cuesta entender algunas palabras, entonces. Oh, sí. Sí, y como la vez pasada dijo que no estuviéramos viendo el teléfono, ¿no? Porque en el corrector de ahí en el diccionario de inglés español estaba. Los demás no oyeron eso, ¿verdad? Que el teacher la regañó. No. No, no fue para todo. Okay. What are information questions? Son a question that the answer is a piece of information. Entonces, esas son information questions. Preguntas donde la respuesta es una pieza de información. Es lo que vimos con Carlos, ¿verdad? Una pieza de información. Y esa pieza de información era acerca del sujeto o era acerca del objeto de la oración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa pieza de información, it can be, como lo vimos en el ejemplo, it can be, ¿qué puede ser? The subject o object. Yes, or the object, yes. Hoy sí ya lo, pues es más fácil entenderlo porque ya vimos nosotros, sí, que Carlos y el proceso, ¿verdad?
el improvements, process improvements, es el objeto y Carlos era el sujeto. Entonces, ya, sí, ajá. Entonces, so, le vamos a poner so, an information question, porque eso es lo que vimos, question itself, ella misma, itself es un pronombre, itself, itself has two, tiene dos, ¿verdad? Two types of answer, yeah. Two types, okay? So an information question still has two types of answer. Answer, comma. And le vamos a poner ahí two type of subject and object. Subject and object. Answer. ¿Sí? Tiene dos tipos de respuesta. Aquí answer está como redundancia. Sorry. So an information question itself has two types of answer. A subject and object. ¿Lo entendemos eso? Si leemos esa y le podemos decir una definición, la entendemos lo que leímos. ¿Sí? A question that the answer is what is an information question? What are information questions? A question, entonces aquí le cambiamos questions. Aquí le vamos a cambiar questions. Questions, porque lo pusimos en plural. Questions that the answer is a piece of information. It can be the subject or the object. So an information question itself has two types of answer, a subject and a object answer. Entonces, teacher, podemos decir que las information questions están compuestas ya sea por sujetos u objetos. Sí, okay, vamos a ver un ejemplo. Gracias por, vamos a ver examples. Vamos a ver examples para que quede más o menos más clara, ya. Yeah. Vamos a poner where. Esta where es a WH information question, ¿verdad? Where does Lucia, where does Lucia go? Yes. Esta sería una information question. Ahora, la respuesta dijimos que va a ser un object o un subject. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Lucía va con un subject. Okay. Voy a hacer Lucía go at work. Okay. To work. Okay. Where does Lucia go to work? Esa sería la respuesta, ¿verdad? No era necesario poner agregarle lo que era Lucia does to work. No, porque sería una redundancia. Go to work. Oh. Yes. Solo era la cerrada. Lucia, go? Lucia goes to work. Es redundancia. Ya. Lucia. Where does Lucia go to work? Yes. To work. Yes. Entonces, la pregunta es, ¿es esta una subject question o una object question? Object question. Object, ¿verdad? Object. Porque no es una persona la respuesta, sino que es un objeto. Yes. Objeto. Yes. Yeah. O podemos decir, vamos a ver, when, vamos a poner aquí, When did Monica leave? Where did Monica leave? Yeah. ¿Cuál sería la respuesta? When did Monica
When today. Monica leave, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué significa leave? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Sí, no sé si es de bronco. Se fue. Caballo blanco que jamás se hace. Leave. When did Monica leave? Ese es como se fue. Es el pasado de leave, porque tiene did. Did leave. Today. Puede ser yesterday. O yesterday. Yesterday, yes, ajá. O le podemos poner at. O yesterday. At 8 p.m. At 10 p.m. 10 p.m. At 10 p.m. Yes. ¿Tiene sentido ya? Pero ahí dice cuándo se fue. When, ajá. El when es que era time, ¿verdad? Time. Ah, okay. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo la WH question? Que esa quería decir para time y dijimos que podía decir fechas, podía decir horas. Yes. Entonces, when did Monica leave? At 10 p.m. Yes. Teacher, ¿y se podría decir what time did Monica leave? Yes, también. What time did Monica leave? Yes. Eso es para ser más específico, ¿verdad? Que la tengamos así, bien así, así. Well, yes. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cuántos segundos salió ella? Y le vamos a descontar el séptimo. Yeah. Yes, yes, no, es que hay que ser justos. Yeah. Qué malo. Yo no dije, ¿a qué hora usted dijo? Ok, when did Monica leave at 10 p.m.? Entonces, la pregunta de Moa to you es esta answer es una object o subject answer? Object. Entonces es un object question. Yes, very good. Ajá. Yes. Ahora vamos a ver esta. What? Teacher, pero ¿en qué no pasamos para? Ahí me confunde un poco porque oh, ¿en qué no siento, pasamos? Siento. Para ¿qué decir? Es object. Que es object o subject, porque, o sea, cuando yo, por ejemplo, me pongo en la pregunta que estamos hablando de Lucía o de Mónica, yo pienso que es subject. Es que depende de la respuesta, tengo entendido. Porque si tú ves, no comienza con Lucía, entonces no hay un subject, sino que hay un object. Se refiere directamente al objeto. Ajá, sí, ¿qué quiere decir? Que dependerá, bueno, tengo entendido que dependerá de lo que tú respondas. Okay. Y si ves, no hemos incluido una persona, sino que solo como objeto. Así. Okay. Yes. I got it. Thank you. Ok, ya tienen otro maestro. Siento. No, voy a renunciar ya, si no... Eso, de eso se trata, de que el alumno supera al maestro, ¿verdad, Samuel? ¿Sí? ¿Samuel? De eso se trata. Y estoy haciendo un buen trabajo. ¡Ey! ¡Excelente! ¡Felicidades! Okay. Me está enseñando bien. Ok. Sí, Mónica, dígame. Sí, es que yo me fui al diccionario a ver qué era object, porque como creo que object lo referimos a un objeto, o sea, algo... a este cuaderno, al celular, entonces creo que esa es la parte que nos confundió un poco de subject y object, ¿verdad? Ajá. Entonces yo encontré acá que object dice intención, objetivo, entonces no sé si por ahí va de que podemos referirlo a que, o sea, lo que buscamos es la información es que buscamos en la pregunta es un objetivo específico. ¿A dónde va Lucía o a qué hora se fue Mónica? Lo que buscamos es encontrar el objetivo en esa pregunta. Y no sé, o sea, si es eso o de verdad lo tenemos que tomar como un objeto en sí. Sí, ajá, eso lo tiene que tomar como un objeto. Y si la respuesta es un objeto, entonces es una object. Si es una persona, entonces es un subject. Vamos a hacer, what is, pongamos que la veamos a usted, Mónica, y no sabemos quién es, ¿ya? Y le digo a Ana Lucía, what is her name? ¿Ya? Ya ve cuál va a ser la respuesta de esta pregunta. Ah, okay.
Ahora. El nombre de mi nombre. Yes, entonces me dice Ana Lucía, ah, Mónica. Ahora, ¿este es un object o es un subject? Subject. Es una persona. Es una persona, ¿ya? Yeah? Okay. Es una persona. Okay. Cuando es una persona, es la respuesta o la question es un object, es subject. Y cuando es un objeto, es un object. Okay. ¿Ya? Yeah? Por ejemplo, vamos a hacer, ahorita está, aquí está haciendo frío. ¿Ya? No estoy en Ataco, pero donde estoy está haciendo frío. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Ana Elizabeth, what, how, porque voy a preguntar acerca del clima. How is the weather? Yes, weather. How is the weather? Ok, ahora Mónica, la respuesta que va a hacer, ¿me va a decir el nombre de una persona o de una cosa? Sí, de una cosa, porque me estoy refiriendo al clima. Entonces ya ve cuál va a ser un object. Question, ¿sí? Okay. Entonces me va a decir eso, oh, cold. It's very cold. Dice cold. Oh, ok. Entonces ese es un object. Yes, object. Por eso es que dice que la piece of information, ¿cuál es la piece of information? Cold. ¿Cuál es la piece of information in what is her name? Mónica. Yes, ¿cuál es la piece of information? When did Mónica leave? At 10 p.m. Ese piece of information, 10 p.m. es el object. Oh, where does Lucía go? ¿Sí? El piece of information to work. Es un objeto. Yeah. Yes. Yo también tengo agua, Vilma. Es que el jugo es que lo acaba de poner en lo que dijimos no estaba. No. Es el de cómo, ¿verdad? Y no. También no ha puesto el de posesión. Was, parece que también se ocupa en el watch. ¿Me equivoco o no? Dígame otra vez, perdón. Es que estaba tomando agua porque Wilma estaba tomando. Sí, dice, en la watch question, el jugo no lo había puesto. El who es, ajá, que es cómo, ¿verdad? Se había puesto el who. El who, este es quién. Ajá, el otro no lo había dejado, pero sí, lo tenía yo, pero... Sí, how is the word. Otro que se agrega es el de posesión, ¿verdad? Was it, ¿cómo es que es? Was it. Este was. ¿Es de quién? No. O whose. Ese, no, exacto. El whose, esta es tercera persona, sí. ¿A quién le pertenece algo? Sí. Whose car is that? Yeah. Whose car is that? Yeah. Yeah. Whose car? ¿Y ahí esa va a ser una object o subject question? Object. Huh? Object. Object o subject? Ah, no, subject. Sorry. Subject. ¿Por qué? Porque ando buscando a la persona, ¿verdad? No el carro. Uh-huh. Aunque digo de carro, pero ando buscando a la persona. Sí. Uh-huh. Entonces esas son las object es subject, o sea, es un poquito complicado porque si no comprendemos qué es object y qué es un subject, sí. Object sí lo podemos ver también como de otra forma, ¿verdad? Sí tiene muchas definiciones, pero en esta específica use of it, en este uso específico es de un objeto. Entonces, cuando es objeto, usted sabe que va a ser la respuesta un objeto, dice object question. Cuando sabe que va a ser una persona, dice subject question, ¿sí? ¿Ya? Yeah. Entonces, vamos a ver. Antonio, para que veamos más claro esto. Antonio, teaches. Antonio teaches English. Yeah. English. Yeah. Esta sería una simple question o simple sentence. Present simple. Antonio teaches English. Teaches es por
spelling rules que vimos la otra vez. ¿Se acuerda? Cuando termina la palabra en CH, le agregamos IS en la tercera persona. Entonces, Antonio teaches English. ¿Ya? Ahora, Mónica, en esta oración que tenemos Antonio teaches English, dígame cuál es el object y cuál es el subject. Pues el object es el inglés. English. O sea, English. English. Yo English. Me apelo Antonio. Et toi? English. Yes. El subject Antonio. El subject Antonio. Ok. Ahora quiero que Vilma me ayude y me haga una oración, una object question de esta oración. ¿Cómo la haríamos? Yes. Si no saque el comodín, Vilma, y diga, hey, help, I need somebody help, not just anybody help. Puede ser, when did Mónica? Soy yo, moi. Moi. Ah, perdón. Sí. Vea, la piel casi se parece, sí. When Antonio teaches, what time Antonio teaches English? What time? Antonio. What time? Antonio. Teaches English. Ok, ¿estamos todos aquí bien en esta oración o le podemos a mejorar algo? Perdón, ¿qué es lo que vamos buscando en esta oración? Lo que estamos haciendo es de esta oración, Antonio teaches English, queremos hacer dos preguntas. Una subject question. Bueno, Mónica nos dijo que el subject era Antonio y el object era English. And she is right. Ella está en lo correcto. Ahora queremos de esta oración, como dijimos que hay dos tipos de oraciones, ¿verdad? Una object question, dos tipos de preguntas. Object and subject question. Entonces, de esta simple present sentence, de esta Antonio teaches English, queremos sacar dos preguntas. Una que sea object question y otra subject question. Para la object, me dijo Vilma que what time Antonio teaches English. Teaches. Uh-huh. Teaches English. Y mi pregunta es, ¿está bien estructurada esa oración? ¿Es una object o subject question? Es una subject question. Ok. Una subject. Object. ¿Dónde está el you ahí? ¿Dónde está time? No hay, ¿verdad? ¿En qué tiempo Antonio enseña inglés? Entonces, el what sí está bien. Eso estamos bien ahí. Yes. Pero el time es, What does Antonio teach English? Very good. Yes. What does Antonio? Okay.
Okay, very good. Entonces, eso sería, what does Antonio teach? Sí, ahí hicimos la oración, porque tenemos Antonio y tenemos English. Ese es el object y el subject, ¿verdad? What does Antonio teach? ¿Cuál va a ser la respuesta ahí? 8 o'clock. English. English. Ahí no hay 8 o'clock, 10. Ahora, creo que todavía estamos confundidos, yes. Porque ahí no hay 8 o'clock. Y dice, what does Antonio teach? Entonces, ¿qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que Antonio enseña, verdad? Entonces, la respuesta sería English. English. Sure. Yes, sir. Tengo otra pregunta. Question. Okay. Where does Antonio teach English? English, ajá. Where does Antonio teacher English? Ok, entonces aquí sería esto. Antonio teaches English at the university. City. Yes, the university. Así, university. Ok, ahí sí ya tenemos la piece of information. Si queremos hacer esa oración que usted me está diciendo. Ya, porque entonces ya tenemos the university. Pero como no lo tenemos, no podemos. Y la respuesta sería at university. Yes. University sería el object, yes. At the university. Entonces, como no, solo tenemos esta información. Y de esta tenemos que sacar una object question que ya la hicimos. What does Antonio teach? English es el object. Ahora hagamos la subject question. Puede ser, who does teach English? Who? Does teach English? Does, no. Who? Who teaches? Yes, who teaches, yes. Who teaches qué? English. Yes, very good. Ok, y la respuesta aquí va a ser? Antonio. Y Lucía, Ana Lucía también. Ana Lucía también. Si no ponía esta oración, no me hacían sentir bien a mí. Decían, Antonio, yes. Yeah. Ok, entonces, who teaches English? Antonio. Entonces, ahí ya hicimos una subject question. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender cómo hacer estas oraciones, ¿ok? Ahorita lo hicimos así como guessing words, o sea, adivinando. Yes, sir. Se podría, which does Antonio object the classes at English corporativo? No, porque ahí no está inglés corporativo. Tenía que ser, Antonio teaches English at inglés corporativo. Entonces sí, ya podemos poner inglés corporativo. Podríamos incluirlo en la pregunta, pero como solo tenemos 3 pieces of information, acuérdense que, what are information questions? Question that the answer is a piece of information. ¿Cuál piece of information? El que está en la oración, ¿sí? Estas pieces of information son las respuestas. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos le voy a ayudar más, ¿ok? ¿Puedo borrar esto, Ana Lucía García Beltrán? ¿Sí? Ok. Yes, teacher. Thank you. No, teacher. Oh. Mentira. Ay, qué mala. Imagínate, bien mala. No va a haber infarto y va a ser su culpa, Control Z, teacher. Okay, very good. Oh my goodness. Okay, so let's vamos a aprender. So vamos a hacer, we are making, vamos a ver cómo se hacen estas
object and subject question. We are making object questions, object and subject, and subject questions. Vamos a poner lo que estamos haciendo internamente en 3 steps. In 3 steps. Steps on puzzles, ¿verdad? So we are making object and subject question in 3 steps. Vamos a, el primero es donde hacemos nosotros la yes and no question. Yes and no. We make yes and no question. Okay, para que no se les vaya, lo van a confundir. Vamos a ponerle, we are making, you see, we are making a yes and no question. Ese es el primer paso. Y vamos a hacer una juntos, ok. El segundo paso es lo que le adherimos. We add, ¿qué es lo que le adherimos? ¿Se acuerdan? What, who, where? Eso es lo que le adherimos, ¿verdad? We add the desire, lo que deseamos nosotros, ¿verdad? Desire question. Desire question, word. Esas son las words, what, who, lo que hemos aprendido. Desire question words. ¿A dónde se lo ponemos? At the beginning. ¿De qué? Of the sentence. At the beginning of the sentence. Eso es lo que hacemos. Estos pasos son los que hemos hecho allí. Ustedes no los vieron, pero ahorita que se les estoy mencionando y hagamos un ejemplo, van a decir, ah, sí es cierto, lo hicimos. Entonces, ¿cuáles son las words que le vamos a adherir? Son, esto ya se lo saben, pero para que se acuerden, se lo voy a poner aquí. Los desire words, ¿verdad? Las palabras que nosotros deseamos ponerle son los where. ¿Cuál otro? Why, dijeron. Yes. When, para tiempo. What. What, yes. Who. Who, yes. Which. Yeah. Who, which. Eso, desire es lo que, según lo que nosotros deseamos hacer, ¿verdad? Which, yeah. Eso es lo que quiere decir desire, o sea, lo que nosotros deseamos hacer. Y en la tercera, el tercer paso que vamos a hacer, que es lo que ustedes hicieron, we eliminate. We eliminate. Innate, we eliminate. Es donde nosotros eliminamos the part of the sentence. The part of the sentence. Sentence. The part of the sentence. O la parte de la oración. Yeah. Which is supposed to be the answer. Which is supposed to be the answer. Supposed to be the answer. Answer. Yes. Yes? ¿Qué significa supuesto? Supuestamente. Supposed. Sí, porque esa es la que nosotros, ve que nosotros estuvimos, ahí unos dijeron, teacher, which, pongámosle who, where, how, esa es la que nosotros pensábamos que era, ¿verdad? Entonces, we're supposed to be the answer. Y a veces no existe, pero le vamos a poner if it exists, exists, sí existe. Para que no vaya a decir después, teacher, aquí no hay respuesta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Dice, we are making a yes and no question. Esto es cómo hacemos nosotros subject o object question. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Lo primero es hacer una pregunta yes and no, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que si María va a la escuela a las
8 de la noche. Entonces, ¿cómo haríamos esa pregunta? Ese es yes and no. Does Maria. Very good. Does Maria go to school at no me recuerdo la hora. 8 o'clock. Como cualquier hora, no se preocupe. Es irrelevante. At 8. PM. Oh, I am. 8 PM. Okay. Ok, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? So we are making object and subject question in 3 steps. Es lo que dice arriba. First, we are making a yes and no question. Ya hicimos yes and no question. Yeah. Luego, ¿qué hacemos? Dice, we are making a yes and no question. We are making yes and no question. La primera, we add the desired question word. ¿Cuáles son las desired question word? Ya sea where, why, when, what, who, which. ¿A dónde se lo ponemos? At the beginning of the sentence. Beginning. Ajá. Entonces. Where Maria go to school. Podemos decir where, ajá. Where, when, ¿verdad? O where Maria. Where, yeah, podemos decir where. Yeah. Does Maria go to school? School. At 8 p.m. Yes. Ok. Entonces ya tenemos el segundo paso. ¿Ve? Ya le pusimos la WH question ahí. Where does Maria go to school at 8 p.m.? Ok. Ahora, fíjense lo que va a pasar aquí. Esto es magia. Yeah. La tercera dice, we eliminate the part of the sentence which is supposed to be the answer, if it exists. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Where does Maria go to school? Vamos a eliminar de esto lo que supuestamente es la respuesta a la pregunta. School. Hasta go, ¿verdad? To school sería la respuesta, ¿verdad? Yes. Okay, ¿lo pueden ver eso? Hey, my goodness. Sí. Ya con esto ya terminamos la clase. Yeah. Okay, entonces, si lo vieron eso, porque dice, we eliminate the part of the sentence which is supposed to be the answer, if it exists. Entonces, en este caso, okay, sí. Object. Sí, object. Very good, excelente. Entonces, ponemos, where does Maria go to school, ve? Y ahora dice, where does Maria go at 8 p.m. to school? Yeah. Esa es la respuesta. ¿Sí? Yes. ¿Ya? Entonces, así es como hacemos nosotros las object o subject questions. De esa forma lo hacemos. Entonces, usted puede hacer de una oración, puede hacer las object o subject, dependiendo de lo que usted quiera, usando la WH word que hemos aprendido, la que usted desee. Si usted quiere when, yeah, entonces le pone when. That's Maria. Mm-hmm. Teacher, entonces aquí en todo caso, al principio decíamos, ¿dónde va Maria a la escuela? No. Sí. Where does Maria go to school at 8 p.m.? Esa es cómo sería la respuesta. Estaríamos diciendo María está ahí. No, vale. Aquí dice, where does Maria go at 8 p.m.? ¿A dónde es que María va a las 8 de la noche? To school. To school. Yes, to school. Yeah. Y en la number one, donde dice, does Maria go to school at 8 p.m.? 8 p.m. Yes, ese es el yes and no answer. Oh, ¿verdad? Sí, yes and no. Ajá, ese es el primer paso que hacer. En todo caso sería, porque ella está preguntando si María va a las 8 de la noche a la escuela. Yes, she is
No. Oh, she does. No. Does María go to school at 8 p.m.? Yes, she does. O no, she does. Pero eso es irrelevante. Lo que quiero que vean ustedes es los pasos a seguir. Por ejemplo, de una yes and no answer, le pusimos la WH question, la desire. Yeah. Ya esa ya la hizo. Ya, information question. Yeah. Ya. Y si esa information question tiene la respuesta, entonces la eliminamos. Y dejamos ya la pregunta. Yeah. Y que lo que eliminamos es ya sea el object o el subject. Yeah. Sí, simplifica, ¿verdad? Exacto. Ya, yeah. Pero esos son los pasos, si se fijan. O sea, no es que sale de la nada. Hay una explicación. Sí, por eso es importante saber los WH words. What, why, where, when, how, who. Para poder diferenciar este tipo de ya. Yeah. Simplifica hasta para la respuesta. Sí, ajá. Por ejemplo, vea, los ejemplos que hicimos al principio, se quiere, where does he go? Yeah. Podemos poner esta. Does he go to school? Yeah. ¿Se acuerda de esta al principio que comenzamos? Does he go to school? Ahora, ¿cómo convertimos esta en ya sea subject o object? Where does. Yes, yes, where, yeah, there you go, where. Does he go to school? Yes. Where does he go to school? Yeah. Where does he go to school? Yeah. Entonces, ¿qué le borramos ahí para hacer la piece of information? Le eliminamos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? To school, ¿verdad? To school, ¿verdad? Where? ¿Sí ven? Where? To school. Yes. Where? To school. Entonces le eliminamos esa. Yes. En ese, where does he go? La respuesta es to school. Yeah. Esa es la que teníamos al principio. Si se ven los ejemplos que pusimos del principio, ese es uno de los ejemplos que tenemos. Yeah. Where does he go? To school. ¿Sí lo ven? Yes. Y salió de esa, does he go to school? O sea, alguien hizo ese proceso que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, lo hizo anteriormente y sacó esta información de ahí. ¿Ya? Yeah. Como la otra tiene, did he leave at, ¿te acuerdas, Mónica? At 10 p.m.? Yeah. Ahora, ¿cómo haríamos aquí nosotros? ¿Qué le agregaríamos para hacerla una object o subject question? When. When, yes. Ya viene. When did he leave? Yes. When did he leave? When did he leave? Yeah, at 10 p.m. Yeah. Entonces ahí, ese es lo que se refiere a las WH questions. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, ¿alguna pregunta? No, no, apaga, teacher, deme un minuto. Sí. 60 segundos me pidió. Y teacher, con que creo que estoy aprendiendo más a escribir. Pues eso es lo que me dijo usted, que quería, me dijo, quiero aprender a leer, a escribir, a hablar y a listen. Así es que estoy tratando de hacer. Es cierto, teacher. Sí, estoy tratando de que esos objetivos sean cumplidos. Realmente, con esto que nos deja como escribir, nos ayuda bastante. Bueno, en mi parte me ayuda bastante a practicar la escritura. Sí, la escritura, sí, porque estamos hablando. Y fíjense que como lo que hacemos es, tratamos de que ustedes se concentren en la tarea, no en el lenguaje. Y de esa forma se aprende más cuando usted se concentra en la tarea y no de cómo lo va a hacer, sino que qué es lo que va a hacer. Oh, my goodness, ¿qué es lo que va a hacer? Les digo, tráigame a actividades que ustedes hagan en el trabajo. Se empieza, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo que? Y usted se concentra en eso y no en cómo lo va a decir.
Y ahí es donde está el secreto, pero no se lo vayan a contar a nadie, ¿eh? Ah, ok. Solo lo vamos a subir a YouTube. Oh, my goodness. Ya, teacher. Ok, very good. Excelente. Hola, teacher. Sí. Este, ¿usted nos va a dar clase en el módulo 2? Sí, teacher. Dice que no sé. Es que le consulto porque yo creo que ya enviaron la información para, bueno, están solicitando la información para el segundo módulo. Sí. Y yo tenía dudas también de que cuándo iba a finalizar este. Este va a finalizar, sí, hasta tenemos, esta comenzamos la tercera semana, ahorita nos falta otra semana, dos semanas tenemos. El 19 quizás va a ir finalizando. Sí, ajá. Uh-huh. Entonces tenemos dos semanas para terminar esto. Vamos a terminar el 21 de febrero. Porque el 28. Ajá, el 28, según vi la información, que inicia el segundo. Uh-huh, sí. O que lo asignen con nosotros. Ok, eso espero. Sí, sí, esperamos que estemos juntos. Hasta avanzado que lleguemos. Sí. Sí. No, pero así como vamos, yo creo que se van a quedar con Ana. Mm. No, sí, dígame. It's important. Important. Structure. Para formular las es importante para la estructura para formular una conversación. Sí, correcto, sí. Es bien importante, sí, porque así. No, eso estoy aprendiendo yo porque realmente. A veces escribirlo, pues, es un poco más, un poquito quizás más fácil uh-huh. que es solo responderle así, sin escribir. Uh-huh. Tiene que tener más dificultad a, sí. sin escribirlo así, sí, decir correcto. Lo que uno piensa. Sí, y lo que se, o sea, el aim, o sea, el object, el objetivo, es que usted empiece a pensar en inglés y ya cuando... La estructura es la que le va a ayudar a hacer eso, a pensar en inglés. Ya va a tener la estructura y va a estar traduciendo menos. Y eso va a ver que va a acelerar su el proceso de aprendizaje. Y lo vamos a lograr. Ok. Very good. Entonces vamos a pasar. Vamos a pasar lista. I'm going to call roll. Y nos vamos a tomar un break porque... Alguien ya comió, pero nosotros todavía no. Yeah. Ok, sí. Ok, Ana Elizabeth. Present. Thank you. Ana Lucía García. Present. Carlos Antonio. Esas letras. Carlos Antonio, ¿no? Present. Okay. Carlos Enrique. Present. Thank you, sir. Carmen Merari. Present. Thank you, Henry Omar. Present. Thank you. Iliani Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemi. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you, sir. Maria Epifania. Present. Ya llegó a la casa, sí. Sí, 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 ya. Okay. Sana y Salva, ¿verdad? Sí. In one piece, yes. Mario David. Present, teacher. Thank you, sir. Marta Marisol Castillo. Present, teacher. Thank you. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander. Néstor. Present, present. Okay. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Teacher. Thank you. Samuel Adonai. Present. ¿Cómo siguió el bebé, Samuel? Ya mucho mejor, teacher. Excelente. Gracias a Dios. Okay. Gracias. Me gusta oír eso. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles. Your teacher. Thank you. Vilma Yomira. Present. Thank you. William Giovanni. Present, teacher. Okay. Y Wilmar René. Present, teacher. Thank you, sir.
Okay, let's take a 10 minutes break y regresamos a las 9:15. Vamos a regresar a las 9:15, okay? Enjoy your break, your coffee break. Thanks, teacher. Hey, teacher.
esta vez. Y eso sería todo. Hello, Merari, how are you? No ganó, ¿verdad, Merari? ¿Cómo ya había comido? Ya gané a todos. Ok. Ni, no se comió ni un, no se tomó ni un cafecito ni nada. No suelo tomar café en las noches porque en el trabajo me tomo dos, uno en la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Oh my God. Ay, Dios, ya tomó más. Lo siento, sí. Y todavía en la noche me tomo el último. Oh my goodness. Yeah. No, yo no suelo tomar en las noches. La verdad, nunca tomo en las noches. Oh. ¿No duerme? Ay, duermo mucho. Okay. A mí el sueño, el café no me quita el sueño. Sí, digo lo mismo. Sí. Sí, entre más cansada esté, el más rápido duermo. Media vez hay gasemita, así como pa, así como oh. Café. Ok, ya estamos todos, ¿verdad, Mach? Ok, entonces vamos a ver, Samuel, Yomira, Vilma, Escobar, Carlos Enrique, William, Iliani, Henry, Kevin, Néstor, ok, entonces lo que vamos a ver hoy es la estructura de una compañía, ¿sí? Una company tiene structure, está estructurada de diferentes formas, todas las compañías son diferentes, ¿verdad? Pero, Cada estructura tiene su uniqueness, o sea, lo que es única, ¿verdad? Cómo la han hecho. Todos tienen un production department, dependiendo si es un service lo que ofrecen o es un product lo que ellos producen, ¿verdad? Pero todos tienen un production department. Production department es donde se produce ya sea un servicio o un producto. Sí, por ejemplo, los de Claro, ellos no venden producto. ¿Qué es lo que venden ellos? Servicio. Service, yes. Entonces, ellos tienen un production department donde están encargados de ver cuál es el mejor servicio, cuáles son los mejores aparatos que pueden usar ellos para mandar las señales, cuáles son los mejores alambres. El business de ellos está en eso, en production, pero servicio, ¿verdad? Ellos no vienen y dicen, mire, Carlos quiere un servicio de,
de internet, le vamos a vender el cable, ¿sí? El cable le va a costar tanto. No, ellos le dicen, le vamos a dar tantos gigabytes al mes, o Tigo, cualquier otra compañía, ellos le venden el servicio, ¿sí? En cambio, viene de otra parte, que vendan leche, ellos vienen y le venden un producto, ¿sí? Pero siempre es una production department, ¿verdad? En ese production department, tienen a la par, tienen un research and development. Research es como investigación, ¿sí? And development es como desarrollo, ¿sí? Ese es un departamento, research and development. En este caso, es el departamento que está encargado en ver cómo podemos nosotros improve, o sea, mejorar nuestros servicios o nuestro producto, ¿sí? Entonces, tenemos, si hablamos de un production department, ¿sí? Ya ustedes entienden qué es un production department, ¿verdad? Ya lo explicamos. Ahora estamos hablando de research and development department. Sí, Research and Development Department. Research son investigaciones, donde se investiga qué es lo mejor que podemos usar para nuestros productos o la mejor forma como podemos hacer un servicio, ¿sí? En este caso, el internet, ¿qué ha sido el improvement, o sea, la mejora que ha tenido las comunicaciones de internet? Que hoy ya están ofreciendo, ¿qué? Fiber optic, ¿verdad? Fibra óptica, ¿sí? Entonces, eso fue basado en un research, en un estudio y un desarrollo que hicieron. Oh, esto es lo mejor que podemos hacer ahorita, esto vamos a ofrecer. Ese se llama el Research and Development Department. También tenemos un departamento que se llama Purchase Department. ¿Ya? El Purchase Department está encargado en hacer las compras, ¿sí? Ese es el Purchase Department. En el caso de nosotros en la casa, ¿verdad? Tenemos un Purchase Department. ¿Quién es? Es Ana Elizabeth, o es el papá que va a comprar a la tienda, ¿verdad? O al súper. Ese es el Purchase Department, el que está encargado en hacer las compras. Purchasing, entonces le vamos a llamar Purchasing Department. Departamento encargado de las compras, ¿sí? Y luego tenemos el marketing department, ¿sí? El marketing department está encargado en qué, en posicionar nuestro producto en el mercado, ¿sí? En ver cuándo el mercado va a salir a flote, en encargarse de que el producto sea conocido por todo el territorio salvadoreño. Ese es el de marketing department, está encargado. Y luego tenemos el management, el human resources department, management. Este human resources management department está encargado en el bienestar del empleado. Y ese es el trabajo del department. Department. El trabajo del Human Resources Department es asegurarse del bienestar del empleado. Que el empleado tenga sus vacaciones, que el empleado tenga sus remuneraciones, que el empleado adquiera su pago de horas extras, en el caso de Merari. Ah, no, Merari en el bus se pasa todo el tiempo, ¿verdad? No es horas extras. Entonces, el departamento de Human Resources Department es el encargado de esas cosas, del empleado. ¿Yeah? Y luego tenemos el accounting. Creo que Ana Lucía nos va a dar la clase de aquí para allá. No, es colaboración mutua. Todos nos apoyamos. Ok, very good. Excelente. Ok, entonces, no sé a qué horas nos cortamos.
¿Fue en el Purchasing Department o dónde? Human Resources. ¿El Human Resources? Sí. Ok. Human Resources. Lo siento, pero parece que hubo un hiccup en el internet. Ok. Entonces, el Human Resources está encargado en el bienestar del empleado, que tenga sus vacaciones, que si está enfermo, que vaya al seguro, que le den si hay aumentos de sueldo, que le den sus aumentos de sueldo, que esté mentalmente capacitado, emocionalmente capacitado, ¿sí? Que los entornos de trabajo sean nominales. Esto es el Human Resources Management. Y luego tenemos el Accounting Department. Sin el Accounting Department. Sí, el Accounting Department está encargado en el money, ¿sí? ¿Cuándo voy a adquirir yo mi cheque? ¿Sí? Si me lo dieron muy corto, se pasó de lo que me tenía que pagar, ¿sí? Ese está encargado de eso, de cuándo voy a adquirir mi dinero. Eso se llama payroll. Payroll es la nómina. Payroll. Esa es la nómina, ¿ya? Es la planilla, el accounting department. Entonces, es bien importante el accounting department en una compañía, ¿verdad? Porque de ahí depende si nosotros estamos contentos o no. Acuérdense que el dinero no es todo en la vida, pero es un medio que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esos son los departamentos de una compañía. No sé cómo está su compañía estructurada. Mañana me va a decir cómo su compañía está estructurada. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es investigar la estructura de mi compañía y ver cuáles son los departamentos que componen mi compañía. ¿Cuáles son? Algunos van a tener finance department. Yeah. Finance department, quality control department. Algunos de ustedes van a tener eso, quality control department, en el caso de que haya una producción. El quality control department se encarga de la calidad del producto, cómo está saliendo, ya, en el caso si es leche, saber si la leche está saliendo blanquita o un poquito roja, ¿verdad? O si le falta agua o no le falta agua. En la casa, la crema, ¿sí? Si lleva mucha harina o no lleva mucha harina, qué es lo que es. Quality control. Logistic. ¿Ya? ¿Mm? Logistic. Ya. Entonces, ese es el Quality Control Department, se encarga de eso. Que el producto. Legal Department. ¿Ah? Legal Department. Legal Department, sí, es Legal Department, yes, Department. Sí, Legal Department. Está encargado en las cosas legales de la compañía. Si estamos siguiendo todas las reglas, si estamos quebrando alguna ley, ¿verdad? En el caso de desechos, ¿ya? O en el caso de pollution es contaminación, ¿verdad? Ambiental. Pollution environment. Security Department. Ajá. Bien. Eso sería el departamento de seguridad, ¿verdad? Security Department. Ya. Está encargado en el perímetro de la compañía. Ya. Entonces, esos son. Teacher, entraría ahí seguridad ocupacional. Sí. Uh-huh. Sí. Seguridad ocupacional. Más que todo eso es como son cuadrillas, ¿verdad? Seguridad ocupacional que sacan de una compañía. Es como un comité. Sí, un comité, sí. Comire, yes. Pero es una, no necesariamente existe en la compañía, sino que es como un comité que agarran de aquí, y hacen ese grupo y ya ese seguridad. Mantenimiento. Maintenance department, sí, ajá. Seguridad médica. ¿Mm? Maintenance department, sí. Medical security. Security department, ahí está el security, ajá. Legal, medical department, medical. Comercial. Perdón. Comercial, departamento comercial.
Eso sería el marketing department. No. Lo mismo. O final. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No, ajá. No. El marketing es el posicionamiento de marca, vea. Marketing department se encarga de no solamente posicionamiento de marca, sino también el cómo nosotros presentamos nuestro producto al público, ¿ya? Cómo lo vendemos nuestro producto, cómo lo vestimos nuestro producto. En el caso de las botellas de agua, si las botellas no vinieran azules, yo creo que no comprara usted el agua, ¿sí? Pero como el plástico se lo ponen azul y le ponen también una banda así azulita con unas gotas de agua que se ve, pues el agua no es de ese color. ¿Ya? Entonces, de eso se encarga el departamento de marketing. Ah, pero podría ser sales. Sales department, sí. Yes. Sales department, sí. Ajá. Sales department. Sí, sales department. Hay un sales department. Y el área o el departamento de contabilidad, de informática. Yes, ajá. Computer department. Así sería computer department. Sí, ajá. Es el área de informática. Sí, sería MIS. Así se conoce como MIS. Management Information System Department. Ese se encarga. Ahí hay un administrador que se encarga de todas las computadoras, del internet, de las websites, web pages, a web server, database server, todo eso se encarga de ese, el maintenance. El departamento logístico, teacher, también. Ajá. Logistic department. Uh-huh. Department. Yeah, department. Logistic department. Department, yeah. ¿Y departamento de reclamos o siniestros? ¿De qué se encarga ese departamento? Es el que se encarga de verificar el pago de un seguro, si aplica o no. Ese sería en el health department. Rating coverage. No. Ese es un departamento como especial, se pudiese decir, porque es... Entonces, ¿es como complaints no. Department? ¿Reclamos? Reclamos, sí. Uh-huh. Complaint department, yeah. Complaint department, donde hay reclamos. Sería así, que está encargado en handle todo este tipo de gustos, de incompatibilidades. Ese es como, por ejemplo, cuando hay un choque de vehículos, sí, o le roban el vehículo. Entonces, la aseguradora se encarga de pagarle a quien le haya pegado el asegurado, ¿vea? O al quien haya pegado el asegurado. Sí, es el complaint department, ¿sí? Donde llegan todos los reclamos. Teacher, una consulta. Sí. Donde dice accountant department. Accountant department. Uh-huh. Es el mismo departamento de tesorería. Sí, yes, ajá, yes. Y el de contabilidad es el mismo. Accounting department, sí, todo lo que quiere, todo lo que está relacionado con el dinero, sí, con las transacciones de dinero. En sí, ese están las accounts payables, accounts receivables. Y en ese caso sería la estructura de finanzas, y dentro de finanzas sería contabilidad, tesorería. Así sí, como supply chain, creo es que la cadena de suministro, donde va logística y donde va compras. Exacto, sí, ajá. Entonces va a haber un departamento, por eso le digo que va a haber diferentes estructuras de ustedes, dependiendo cómo, pero si vamos a una tortillería va a ser diferente, ¿verdad? Ella va a ser la administradora, va a ser la purchase department, va a ser la quality control, ella misma, ella ve cuál es la tortilla que está buena, cuál es la que no está buena, cuál es la que va a vender. El purchase department, ella va a ser el departamento de compras, va a ir a traer el maíz, ¿ya? Y dependiendo de cómo está estructurada su compañía, ya unas estructuras más compactas, ya vienen, por ejemplo,
Finance Department, como dice Carlos. En ese Finance Department se desglosa un montón de departamentos allá adentro que están relacionados con money, con dinero. Ya, cualquier relación que tengan con dinero, ya lo dicen, no, este es Finance Department, y ya lo mandan para allá, ¿sí? Entonces, sí, en el caso del departamento de arreglo y el departamento de ventas, ¿cómo sería? Cuando dice arreglos, ¿a qué se refiere? Arreglos, como mi empresa es Almacenes Bomba, ¿verdad? Y Almacenes Bomba hace arreglos de como de baby shower, que arreglan la bañera y le incluyen que es el jabón, que diaper. Eso está relacionado con sales department. Todo lo que vende está relacionado con sales department. Y ahí se puede desglosar, ¿verdad? Sales department, venta de servicios, venta de globos, venta de esto, venta de aquello, ya se desglosa en sub departments. Pero es el sales department, todo ese departamento. Porque son ventas las que tienen, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Son ventas y al los arreglos, como cuando se hace. Varios se llevan a las sucursales. Uh-huh. Y ahí ya se venden. Sí, y todo eso es de ventas, porque está relacionado con las ventas, eso lo cuentan como venta. Sí. Teacher. Sí, señor. Departamento de almacenamiento. Warehouse. El warehouse department. Y packing department. Packaging es otra cosa. Packaging es, si el packaging está dentro de la warehouse, entonces parte de la warehouse. Yeah, packaging es donde usted acondiciona los productos, ¿verdad? Los mete en sus cajas y todo eso, el packaging department. Por ejemplo, Simán tiene packaging department. Dentro de su sala de venta tiene packaging department, donde usted va y dice, mire, tengo este oso, quiero que me lo arregle como regalo, ¿sí? Ese sería packaging department. Chair, en algunas empresas existe el departamento de despacho, ¿cómo se diría? ¿Cómo de despacho? Despacho, sí, digamos, de producto, o ya sea de materia prima, Sí, ya lo entendí, ese es el logistic, yeah. Todo lo que es movimiento de producto está dentro del departamento de logística. Cuando vamos, porque eso es logistic, eso es movimiento, ¿verdad? De un producto, ¿sí? Si lo llevamos de aquí a Honduras, esa es la logística. Si lo llevamos de un departamento a otro departamento, es logística, está encargado en logística. Y, por ejemplo, el departamento de trabajo social. ¿Qué es lo que hace el trabajo social? Por ejemplo, yo trabajo en un colegio, es servicios. Ajá. Y ellos son como los que hacen estudios socioeconómicos para becas y cosas así. Eso estaría encargado en el departamento de finanzas. Todo lo que está relacionado en dinero es departamento de finanzas. Y ese es un subdepartment del departamento de finanzas. Sí, porque, ahí están separados. Son diferentes departamentos, no sé. Entonces, sería departamento de aprobaciones, algo así. ¿O cuál es la función de ellos? ¿Aprueban o seleccionan, departamento de selección? ¿O qué es lo que hacen ellos? Estudian la situación, digamos, económica. Bueno, hay papás que se acercan a ellos para pedir becas. Entonces ellos se encargan de ir a ver, por ejemplo, a investigar la casa, cosas así. Y al final ellos mismos aprueban o desaprueban las becas. Oh, ok. Entonces está como es como ellos están encargados en como hacer un análisis de las personas. Sí. Ajá, así. O seleccionar las personas que van a recibir. Entonces sería el departamento de selección de becas, algo así, ¿no?
Bueno, ahí le llaman proyección social, pero, o sea, se es más conocido como trabajo social. Eso, entonces, el departamento de social worker, le llamaríamos social worker, trabajador social. Sí, está relacionado con eso, que usted dice que hace un estudio y un estudio socioeconómico, donde le dicen, ok, sí, aplica para la beca y te lo dan. Sería de social worker. Okay. Como, por ejemplo, en un hospital tienen social workers, pero eso es dirigido a otra cosa, ¿verdad? Eso es ok, esta persona aplica para que no le cobremos o aplica para que le cobremos o que para que le cobremos solo la mitad. Entonces está encargado el social worker de eso. No sé si lo ha visto en Seguro Social, tienen eso. Sí, okay. Sí lo he visto. Ok, entonces es del social worker department. Ok, entonces esto es lo que es lo que queda para mañana, el traer un como un análisis de su compañía y ver si lo podemos nosotros desglosar en apartamentos y qué es lo que cada departamento hace o la función de cada departamento, ¿ya? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Teacher, ¿sí? Una consulta. Y el departamento, bueno, más que todo, el área de bodega, ¿cómo o a dónde incluiría? Ese es el warehouse department. Las bodegas son el warehouse. Es donde están bodegadas todas las cosas, ¿verdad? El warehouse department. Tienen una bodega donde tienen todos los artículos y de ahí los van a sacar. Sí, es donde escogen y todo eso. Ahí donde escogen, ahí, por ejemplo, el warehouse, cuando ya me dijo dónde escogen, quiere decir que la warehouse está dividida entre varios departamentos y uno de esos departamentos en la warehouse es the selection department, ¿sí? El departamento de selección donde, ok, esto va para acá, esto va para acá, esto va para allá, esto va para acá, esto, sí. ¿Ya? Tenemos una selection department, ¿ya? Usted tiene que ir viendo eso, ok, la warehouse es toda, ¿verdad? Dentro de esta tenemos esto, y tenemos esto también. Ahí posiblemente está el TQM, el Totally Quality Control Department, que dice, ok, esta blusa va para la venta. Y luego el TQM dice, pero esta blusa no la podemos vender en los Estados Unidos, porque la van a revisar, la podemos vender aquí, ¿ya? Ese es el departamento de control de calidad. Ay, teacher, va a ser algunas porque realmente hay un montón de áreas. Sí, bueno, nos vamos a divertir entonces mañana. Yo voy a poner las que están ahí cerca de mí. Sí, sí, correcto, sí. Okay. Oigan, sí. Very good, excelente. Ajá. Son varias áreas y realmente creo que nos echaríamos un montón de tiempo. No, okay. Pero tenemos 2 horas, no se preocupe. Sí, no, pero van a compartir los demás compañeros. Mónica no se enoja, ¿no? Mónica no se enoja. Sí, dígame. What do you say? Gerencia general. Gerencia general. Ajá. Administration. Esa es administration, ¿ya? Yeah. La administración. Pero eso es como un departamento, si lo queremos ubicar así. La administración es donde está la gerencia. Lo que nosotros le llamamos. Yo lo conozco como General Management. Management, yes. ¿Cómo? Es el General Management. Pero ese es el cargo. No, General Manager es el cargo de la gerencia. General Management es. Manager. Ajá. Okay. Está. Dicho, pero en realidad la tarea sería más o menos de decir la empresa que estoy está en estas diferentes áreas y medio explicar cuántas personas o qué es lo que se hace. No, solamente la descripción de ese departamento. Por ejemplo,
como un ejemplo, ¿verdad? Dice, good evening, my name is Antonio, and today I will inform you about how my company is structured. Yes, within the company, we have different departments. One of the departments is called the logistic department, which is in charge of moving our products from the Union Port to San Salvador. ¿Sí? Ese es el departamento. Ya le dije yo cuál departamento es y cuál es la función de ese departamento. Ya para acá. Ya, así es. Y así, si su compañía solo tiene 4 departamentos, usted habla de esos 4 departamentos y la función de ese departamento, pero no las personas que están ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver en el libro tenemos un ejemplo. Vamos a irnos al libro. Si no hay otra pregunta, vamos a ver esta cosa aquí. El libro dice, Unit 3, Where do you work? Where do you work es donde trabaja, ¿verdad? Y si trabaja en una compañía o una que vende productos o que vende servicios, ¿dónde trabaja? Dice, describe. Describe es describir. Describe the different departments, the departamentos diferentes in your workplace. ¿Ya? Que describamos los departamentos, de diferentes departamentos en el lugar de trabajo. And what they do. What they do es cuál es la función de ellos. ¿Sí? Una función es qué es lo que yo estoy encargado de hacer. Por ejemplo, Mónica, ¿cuál es su función en el trabajo? General. Ok, general. Una de ellas. La función. Sí. I supervisor the personnel. Ok, I'm in charge of supervising the personnel. Personnel. Personal. Personnel. Personal. Yeah, personal es personal, o sea, algo personal. Y personnel es el personal de trabajo. Ya, ya vamos a ver. Son dos palabras que se parecen, son idénticas, casi idénticas, pero quieren decir algo diferente, ¿ya? Por ejemplo, decimos personnel, ¿ya? Personal y personal, yeah. Personal es algo personal que yo tengo. I have something personal to tell you, Mónica. Sí, tengo algo personal que decirle, ¿sí? Y la otra sería, hey, you know what? I'm very tired because my personnel, yes, you know, didn't finish the work today. Yeah, el personal, yeah. Y el personal es algo personal, ¿okay? Okay, thank you. Se parecen, ¿verdad, Mónica? Casi igual. Sí, pero sí. Hay una gran diferencia. Sí, sí, okay. Okay, entonces sigamos aquí con, dice, in the workplace and what they do. Yeah. Brainstorm about the different departments in your workplace. Esto es lo que les dejé de ver. Dice, brainstorm. Brainstorm es, haga una lluvia de ideas, ¿verdad? Pero en vez de hacer una lluvia de ideas, vine y le expliqué yo los diferentes departamentos y vimos otros departamentos, aparte de lo que el libro enseña y unos que ustedes me ayudaron. Entonces, entre todos, acuérdense, es colaborativo este aprendizaje, es colaborativo. Entonces, vimos los diferentes departamentos, ya usted está listo para ese ejercicio que va a tener mañana. Where do you belong to? Entonces, además de saber esos departamentos, usted va a decir dónde usted trabaja, a dónde le pertenece usted a esa compañía. And what do you do? ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Aparte de saber los departamentos. Entonces vamos a ver, listen to your teacher, read the following departments in a company. Quiere decir que a company es algo en general, una compañía, cualquier compañía. Then match them with the activities they perform. Y luego los vamos a parear con las actividades que cada uno hace. Por ejemplo, tenemos el Production Department. Les dije que el Production Department estaba encargado de qué. Encargado en la producción de ya sea un producto o un servicio. ¿Ya? Está encargado en eso. Production Department, ya sea un producto o un servicio. Ahora vamos a ver. Dice, el one es Production. Y la primera definición dice, research and identify
what customers want and need at the right time. No se oye, ¿verdad? Que sea eso. La otra dice recruit. Recruit es como lo que hacían los soldados antes. Reclutaban. Recruit. Select and train new employees. No, ¿verdad? No tiene nada que ver con production. Keep financial records. No, tampoco. Financial production no tiene nada que ver. Control and supervise the production, workforce, yes, and inventory. And más control. O menos, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Develop, design new or improve existing products or processes. ¿Cómo se dice? Develop, design new or improve existing products or processes. No. No. Yeah. Okay. No. La última. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of organization. Yes. Yes. Buy, ¿qué es buy? Purchase. Compra. Yes, buy is purchase. Es lo mismo de purchase. Entonces, no es esa. Entonces, la única que nos queda es, ¿cuál es? Develop. Develop design new for existing products. Pero si se fijan, develop está en la número 2. Research and development. Sería esa de control and supervise the production. Control and supervise the production, workforce, production, and inventory. Yes. Esa es la que más le da, ¿verdad? Esa es la que más le da a number one. Entonces aquí se, ¿todos ven eso o solo yo lo veo? Yo también, porque le dije. Ok. Está. Ya no estoy solo, ¿ya ven? Ok, vamos a ver. Number two, research and development. ¿Cuál creen ustedes que es? Develop, design new or improvise existing product or process. Research es investigar. Yes. Entonces dice, develop, design new or improve existing products or process. Yes. Esa es. Research and identify and accurate one and near at the right place. Vea, está entre la primera, research and identified in develop and design. But develop and design new, I think it's marketing. Yes, marketing, develop, design. Uh-huh. La primera sería. Develop, design, new or improve existing products. Sería marketing? Marketing, number four. And number four. And number develop, design. Ahí sería marketing. Ajá, uh-huh, pero y research and identify. Two is research. Aquí es research and identify what customer wants and need at the right place. Yes. Because I think it's too customer. Marketing. Marketing sería marketing, la primera, ¿verdad? Yes. Marketing at the right place. Esa es la palabra clave, at the right place. Porque el marketing se ha encargado en eso, en saber, hey, dónde lo quiere. Por ejemplo, Wilma Escobar, nosotros estamos en el negocio de vender agua pura, ¿verdad? Para tomar. Yes. Y usted me dice, usted es del departamento de marketing. Yes. Y me dice, mire, Antonio, me he encontrado un lugar donde puede ir a vender usted las aguas. Quiero que se vaya y se vaya a Los Chorros, ¿ya? Y allá vaya a ofrecer el producto de vender el agua potable. Y yo me voy y ando por las piscinas, ¿sí? Caminando, ¿verdad? Los Chorros, ¿sí? Tranquilo. Y dice, mire, traigo esta botella de agua, nueva agua, buena presentación y todo eso. Y vale, y es $1. ¿Usted cree que voy a vender ahí? Todos están en las piscinas,
ese lado. I don't think so. Ese lado, y yo llevo agua fresca, helada. No, ¿verdad? Entonces, ese no es un right place. Le estoy explicando porque dice research and identify what customers want and need at the right place. Ahora, usted se dio cuenta que no y dijo, no, yo voy a tomar un voy a tomar un curso de marketing en la universidad, en la UES, y a los 6 meses viene y me dice, Antonio, ya está, lo tengo, ya estuvo, ya sé lo que hice mal allá. Ok, quiero que se me vaya allá a la caminata de allá del Cerro Verde, ¿sí? Y que cuando los clientes, las personas vengan de allá arriba, que vengan cansados a las 2 de la tarde, quiero que se ponga ahí con una hielera y unas aguas bien heladitas y que se las enseñe. Y va a costar $1 el agua. ¿Sí? ¿Usted cree que la voy a vender? Yes. Yes. Ese es the right place and what customer needs. Entonces eso se trata de marketing department. Very good. Okay. Yes. Ahora vamos a ver research. Vamos a ver purchasing. ¿Cuál sería purchasing? La última. Buy and acquire raw material. Yes. Ajá. Esto se encarga de compras, ¿verdad? Purchasing sería number 3. Yeah. Ahora vamos a ver human resource management, resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job. Yes. And train. ¿Se acuerdan que ellos están encargados en el bienestar del empleado? Sí. Yes. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yeah. Por el trabajo correcto en la compañía. Very good. Accounting and finance department. Finance. Yes. Keep quiere decir mantener, ¿verdad? Number 6. Keep and maintain the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Inflows son entradas de dinero, and outflows son salidas de dinero. Inflows, lo que entra para nosotros, y outflows son lo que sale. ¿Ok? Ese es el vocabulario que me interesa que entiendan. Inflows son lo que entra a la compañía, outflows son lo que salen en la compañía. ¿Ok? Y la última sería, tenemos la number 2, ¿verdad? Number 2 sería el research. Develop, design, or improve existing products or processes. Yes. Research and development. Ok. Entonces vamos a tener aquí. Me van a leer el número del departamento y me van a leer la función del departamento. Vamos a empezar con Wilma Escobar, luego Ana Elizabeth, luego Irma Margarita, que es la number 3. Y Merari. Department and number 4, perdón. El nombre del departamento y lo que significa. Sí, Mónica number 5 y Ana Lucía number 6. Number 1, production. Control and supervise the production, workforce and inventory. Yeah, control, yeah, control. Control, yes. O sea, esto es todo, el acento nomás de ahí, la pronunciación estuvo bien. Articulation estuvo bien, solo el acento. ¿Se acuerda? Mama y mamá, es todo. Sí se entendió. Okay. Yeah. Es control, no control, control. Very good. Control. Excellent. Number 2. Number 2, research and develop. No sé si se dice. Okay. Research and development. Research and development. Research and develop. Development. Development. Mm-hmm. Develop, design, new, or improve existing products or processes. Okay.
improve and processes. Improve or develop, design new or improve existing product or processes. Yes, products or processes. Very good. Thank you. Number three. Purchasing, yes. Buy an accurate raw materials, products, equipment, etc. for the use of the organization. Okay, buy and acquire. Acquire. Raw materials. Raw. Acuérdense, para el efecto de la R, que no salga raw, sino que raw. ¿Cómo se hace la raw. R? Se pone la punta de la lengua arriba del paladar y se dice ra, ra. Entonces le va a salir ese efecto raw material. Ah, ok. Sería buy, acquire, raw. Buy and acquire raw materials. Buy and acquire raw materials. Production. ¿Sí? Production equipment. Equipment. Ahí, etcétera. Etcétera, sí. Equipment, etcétera. Etcétera. For the use of the organization. No, yo sé que no es. Sí, organization, yes, así es. Bye. Very good, excelente. Good job. Bien, thank you. Next. Marketing. Research and identify what customer need at the right place. Okay. Research and identify, diga. Research and identify. Identify. What customers wants and need at the right place. Okay, ahora lea usted solito. Research. No, ahí tiene una S, vea. Una S. Research. Okay, exacto. Research. Uh-huh. Research and identify. Research and identify. Uh-huh. What customers want and need at the right place. At that. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Next. Me.
FI is Human Resource Management. Required, select and train new employees for the right job in the company. Okay, very good. Solo vamos a ver recruit. 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 Select. Recruit, select. No, select. No. Select. Select, yeah. Select. Select and train new employees. Recruit, select. 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 Recruit, select and train. Select. Está bien, está bien. Recruit, select and train new employees. Uh-huh. For the right job. For the right job. In the company. In the company. In the company. In company. Company. Como que dije campanera, pero company. In the company. Very good. Excellent. Number six. ¿A nadie le tocó number six? Yes, teacher. Okay. Okay. Accountant in finance. Mm-hmm. Yes? Accountant in finance. By inquire. Exacto. No, aquí ya tenemos los números ya. Oh, okay. Perdón. Kill the finances record of transaction. Entonces dice keep the financial record transaction. 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 Mm-hmm. Kill the financial record of transaction. Involving monetary inflows and outflows. Involving monetary. Monetary. Yes? Monetary. Ah, monetary. Mm-hmm. Involving in monetary inflow. Inflows. Inflows. Mm-hmm. Inflows and outflows. Outflows. Ay, teacher. Inflows son entradas, outflows son salidas. Inflow and outflow. Sí, ah, muy bien, son la S, outflows, inflows. Inflows and outflows. 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 Very good, excelente, good job. My goodness, estamos bien, excelente. Buenas lecturas, vamos a pasar a lista y los dejo ir, ¿ok? Vamos a empezar con Ana Elizabeth. Gracias. Have a good night. Ana Luisa García. Good night. Ana Luisa me dice, teacher. Ana Lucía, perdón. Me da. Teacher Gabriel. Okay. Good I'm night. Sorry. Okay. Present. Good night. Okay. I'm sorry. Good night. Carlos Antonio. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Good night. Carmen Merari. Good night. Good night. Henry Omar. Present. Thank you. Good night. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Thank you. Good night. Kevin Eduardo Santos. Present. Eduardo Cortés. Kevin. Present, teacher. Okay. María Epifania Castro. Present. Le toca quedarse, María. Okay. Okay, Mario David Carranza Perez. Teacher. Yes. Present teacher. Okay. Present teacher. Thank you. Good night. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Good night. Monica Maria Perez. Present. Thank you. Good night. Nestor Alexander Rivera Bermudez. Present. Thank you. Good night. Reynaldo Quintanilla Marquez. Present teacher. Thank you. Good night. Samuel Adonai Rivera. Present teacher. Thank good you. Night. Good night. Teresa Noemí Ángel Díaz. Teresa.
Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Good night. Who is Vilma? Here, here. Okay. Teresa, night. So, good night. Vilma Yomira? Present. Thank good you. Good night. Good night. William Giovanni? Present. Thank you. Good night. And Wilmar Rene? Present, teacher. Thank you. Good night, Wilmar. Good night. Okay, solo tengo a Teresa Noemí Ángel Díaz. Ahí está su foto, pero no está ahí usted. No me contesta. ¿Aló? ¿Teresa? No. Okay, okay. Hello, María Epifania. ¿Usted no se había quedado ya? No, teacher. ¿No se había quedado? Entonces... No. Una hermana suya, quizás. Sí. Es que ya me dijo, pero le tocaba a Kevin, creo. Ah, Kevin, ¿verdad? Ayer, sí. Uh-huh. Sí, me acuerdo que Kevin dijo, teacher, yo no me he quedado. Sí. Ok, very good. María Epifania, es un gusto hablar con usted. Tengo un reporte aquí que dice que estamos creciendo normalmente. Siempre que hace sus lecturas, las hace muy bien. Felicitaciones. Ahora quiero preguntarle si las estructuras y las explicaciones de todo lo que se ha dado están claras para usted o las haría de diferente forma o alguna recomendación que usted tenga. No, excelente, teacher. Excelente todo. Me gusta la clase, solo que el trayecto que yo vengo es súper lejos. Yo vengo de carretera El Puerto de la Libertad. Son 3 horas y media solo de camino. ¿Cómo le hace? Dice que a veces, y cuando, por ejemplo, el día de hoy salí un poquito tarde, después de las 5, entonces me cuesta más venirme por el tráfico, más que todo cuesta. O sea, que pasa más en el tráfico que en tu trabajo, son 6 horas, ¿verdad? Sí, son 6 horas en la mañana, me voy a las 4. Yes. Sí. Súper lejos, o sea, no es que sea lejos, sino por el tráfico. El tráfico, es que el tráfico está horrible, ¿verdad? Horrible, pero ni modo. Sí, sí, es un esfuerzo grande que está haciendo, pero va a tener su paga. Sí, dígame. Porque aprende uno bastante, o sea, la verdad que hay cosas que uno no sabe o no sabe cómo hablarlas o escribirlas, y esto ayuda bastante. Sí, sí. Está bien, o sea, me gusta cómo da la clase. Gracias. Todo. Gracias. Y en la plataforma todos estamos bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, en la plataforma sí, solo que tenía duda con lo de los videos. ¿Hay que llenar algo en lo que es la parte de los videos? Sí, ahí están algunos ejercicios que hay que hacer basados en los videos. Ah, bye. Uh-huh. Eso es lo que, pero de ahí lo demás sí lo he completado. Ok, excelente. Bueno, estoy muy contento con usted, sus participaciones son muy buenas y me gusta que le guste la clase. Los del área de inglés que dijimos que quería usted improve, estamos tratando de cubrirlas todas y esperamos que al final de la clase, pues usted alcance su objetivo. Si no, si hace falta algo, por favor, no se vaya a preocupar, de decir, se va a enojar el teacher, si yo le recuerdo, recuérdeme, para reforzar cualquier área, o sea, de eso se trata, de que reforcemos el área que usted necesitaba, ¿verdad? María Epifania tengo aquí, ya. María Epifania. Néstor, Mesari, Vilma, Henry. No hablamos el primer día. Sí, sí, aquí tengo, sí. Cuando usted estaba hablando, dijimos que íbamos a trabajar en la articulación y usted me pidió que en las 4 áreas, ¿ya? Así que estamos tratando de cubrir todas esas 4 áreas que usted necesitaba, la escritura, la lectura, el listening and el speaking. ¿Okay? Sí. Bueno, gracias. Gracias a usted, María Epifania, y la dejo ir porque yo sé que su tiempo es poco. Así que sí. Pase buena noche, gracias por su tiempo. Have a good night and I see you tomorrow. Okay. Gracias. Okay. Okay, good night.